Amigos bikers, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Hoy estoy muy contenta porque voy en camino a una tienda en búsqueda de un nuevo casco. Como saben, hemos cambiado de moto en este canal, aunque todavía no aparece, pero pronto. Y quiero encontrar un casco que vaya un poquito más ad hoc. Y aprovechando que es el Buen Fin aquí en México, pues vamos a ver qué más cositas nos encontramos. Amigos, ya llegué a Suzuki Patriotismo porque es la que me queda más cerquita. Miren cuántos minutos hay, Dios mío, porque hay tanta gente. Buenos días. Está, pero quiero saber si hay esta mica, pero igual en verde. Sí. En negro. No sé. Siento bien buena. Rocket. Comencemos con lo más importante a la hora de comprar un casco. En este caso tenemos una certificación SE y un sistema de brocha para el casco de doble anillo, el cual promete ser el más seguro del mercado. Este casco es muy ligero, lo que nos va a permitir muchísima comodidad en nuestros trayectos diarios y en viajes largos. Los colchones internos del casco son totalmente desmontables para tu comodidad y mayor limpieza. Algo que me gusta mucho de este casco es que los lentes de sol vienen totalmente amplios, lo que te da comodidad, pero sobre todo me gusta mucho que cuando compras un casco nuevo te vienen dos micas, una transparente y una de color. Su diseño aerodinámico va a impedir totalmente la entrada de corrientes de aire y de agua. Amigos, y la verdad, en conclusión, este casco me encantó, se me hace perfecto para los bikers como yo, que somos de día a día, que estamos buscando seguridad, estamos buscando protección, comodidad a un costo razonable. Hay detalles que sí ganaron mi corazón, como poder manejar con la mica puesta en la noche. La verdad es que es algo que se me hace súper bueno. Por favor, déjame en los comentarios si te gustó este casco, si te comprarías uno, si te gustaría que reseñara algún otro, y también la página de Joe Rocket México te la voy a dejar aquí en la cajita de descripción. Mucho gusto que hayas estado aquí conmigo un día más. Yo te quiero y te veo en otro video. Bye.